Muy buenos días. Les da la bienvenida el Congreso de la República y el Museo Nacional Afroperuano al CAN Salud Negreiros del Callao y a la licenciada Marlene Ortiz por participar en esta visita virtual del Museo Nacional Afroperuano, que será acompañado por la señora Herminia Chamorro. Muy buenos días, señores del CAME Salud, Luis Negreiros Criado. Bienvenidos a la visita virtual del Museo Nacional Afroperuano. En esta oportunidad vamos a conocer la realidad, la historia y las diversas expresiones afrodescendientes. En nuestra pantalla vamos a poder observar la fachada principal del Museo Nacional Afroperuano. Este museo está ubicado en el jirón Ancash número 542 del Cercado de Lima y está administrado por el Congreso de la República. Ingresando por la puerta principal al Museo Nacional Afroperuano, ingresamos al patio. Este solar es una edificación de finales del virreinato. Es de estilo rococó francés. Fue inaugurado como museo el día 4 de junio del año 2009, al conmemorarse el nacimiento del poeta decimista Nicomedes Santa Cruz y el Día de la Cultura Afroperuana. Este patio que estamos apreciando hacia el lado derecho nos muestra una portada elegante de madera. En la parte central de la puerta observamos un arco de medio punto. Como ustedes podrán apreciar, la casa es bastante antigua, está decorada por grandes ventanas y si observamos el piso podemos apreciar un empedrado. Este empedrado se realizó con piedras traídas de los ríos, conocida como el canto rodado, muy utilizado por aquella época para empedrar los patios de las casas. Del mismo modo, observamos una caleza, que fue el coche que brindó lujo y comodidad. Pudo ser de dos o cuatro ruedas, arrastrado por caballos o mulas. Este solar también es conocido como la Casa de las 13 Monedas. Perteneció a la familia López Flores, condes de Puente Pelayo. La familia López Flores colocó en su interior un escudo que representaría a esta familia. Hacia el lado derecho de nuestra pantalla vamos a poder apreciar cinco flores de lis que representan poder, lealtad, honestidad. Y hacia el lado izquierdo observamos 13 monedas o 13 roeles, la denominación del predio, Casa de las 13 Monedas. Del mismo modo, en el patio, hacia el lado izquierdo, en la parte superior, observamos otro escudo de guerra perteneciente al Reino de Castilla, a la Reina Isabel de Castilla por línea materna. Continuando nuestra visita virtual, vamos a ingresar a la primera sala. En esta primera sala vamos a poder apreciar los orígenes de la esclavitud africana en el mundo. La esclavitud es tan antigua como la humanidad. Apareció como natural y normal. Es así que Aristóteles confirma de que unos hombres nacieron para mandar y otros para obedecer. Cabe señalar que la esclavitud africana
fue la base fundamental para el desarrollo económico de muchos países. Las grandes culturas como Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, tuvieron una base económica cimentada en la esclavitud. Gracias a ello que florecieron estas grandes culturas. Entre los siglos XVI y XIX, 12 millones de africanos fueron traídos a América como mano de obra forzosa. Ellos provenían del África Occidental, como Guinea, Angola, en menor escala de Biafra, Nigeria y el Congo. Los esclavos serían transportados desde Panamá y Cartagena de Indias. Ellos eran transportados en estos barcos, fletados por comerciantes. Estos barcos se conocían como brokers. El viaje duraba entre 3 y 4 meses. La capacidad con la que estaba diseñada estos barcos serían para 200 personas. Pero dada la desmedida ambición de estos comerciantes, ellos duplicaban o hasta a veces triplicaban la cantidad de personas que podían transportar. Como podemos apreciar en nuestra pantalla, en la parte superior, observamos la capacidad que tenía el barco y en la parte inferior los esclavos venían hacinados. Al venir hacinados, muchos de ellos se enfermaban en el viaje. Cuando los esclavos se enfermaban en el viaje, ya no serían una ganancia para el comerciante, sería una pérdida. Muchos de ellos fueron arrojados al mar. Los esclavos venían en las bodegas de los barcos, divididos en 3 grupos: personas adultas, jóvenes, mujeres y niños. Continuando nuestra visita virtual, conoceremos ¿cómo llegaron los primeros esclavos a nuestro territorio? En el año de 1528, Francisco Pizarro va a realizar el segundo viaje. Y en este segundo viaje va a llegar hasta las costas de Tumbes. Y fueron los primeros esclavos que llegaron con los españoles que pisaron nuestras costas de Tumbes. Como una anécdota muy curiosa, dice que cuando desembarcaron los esclavos africanos a las costas de Tumbes, las personas los veían bastante raros, pensaban que estaban sucios y le echaban agua con jabón. Y los afrodescendientes se reían y solamente mostraban la dentadura. Continuamos, por favor, Leti. Como les mencioné, los esclavos, los barcos esclavistas, partían de Panamá, Cartagena de Indias, desde La Guaira de Venezuela, y llegaban a los puertos de Paita o al puerto del Callao. En el puerto del Callao, desde el puerto del Callao, los esclavos eran conducidos hasta el distrito del Rímac. En el Jirón Pizarro existía un gran depósito conocido como el Malambo. Allí los esclavos esperarían el momento de su venta. Los esclavos, al ser comercializados, perdían todo tipo de dignidad, ya que eran minuciosamente examinados desde la dentadura, el aspecto físico, la fortaleza, y de acuerdo a estos valores que tenía el esclavo,
El precio podría variar entre 300 y 400 pesos. Al ser comprado por un hacendado, el amo, el esclavo, era marcado con un hierro candente, conocido como carimba. Esta carimba tenía las iniciales del hacendado. Si el esclavo huía de las haciendas, el esclavo sería fácilmente reconocido y devuelto a sus antiguos amos. Siguiente, por favor. En la época colonial y en la época el Perú recibió un legado muy importante de los españoles. Ellos trajeron la religión católica y la finalidad fue de cristianizar a toda la población. La Iglesia Católica ocupó un lugar muy importante y eso le permitió adquirir, comprar esclavos para trabajar en los terrenos de los conventos, en las haciendas, y muchos de ellos fueron a trabajar a diversos conventos. Por ejemplo, en la ciudad de Lima tuvimos el convento de la Buena Muerte, el convento de San Agustín, el convento de San Felipe de Neri. Allí trabajarían los esclavos en las enfermerías. Continuando nuestra visita virtual, podemos apreciar objetos originales que se muestran en el Museo Nacional Afroperuano. Estos objetos fueron utilizados para inmovilizar. Tenemos, por ejemplo, el grillete que les colocaban en las manos para inmovilizarlos. De ese modo transportaban a los esclavos inmovilizados. Observamos este cepo colectivo. Este cepo colectivo nos muestra pequeños orificios en la parte central. Los esclavos colocarían el cuello, las muñecas de las manos, y si observamos hacia el lado izquierdo vamos a poder observar dos orificios continuos que servían para colocar los tobillos. Este es un grillete que se les colocaba en las pantorrillas para inmovilizar el movimiento. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la sala de los grupos sociales y las castas. Los españoles crearon una jerarquía racial para proteger el privilegio de los soberanos españoles y de sus hijos. Los españoles estaban por encima de la jerarquía racial. Los mestizos estaban al centro, los indígenas debajo de ellos. Y por último, en la escala social más baja se hallaba la población negra. Es así que ellos organizaron estos grupos raciales. Por ejemplo, en el primer tronco vamos a poder apreciar que de la unión de un español con una negra va a descender el hijo mulato. En el segundo tronco observamos que de la unión de un negro con una mulata va a descender el hijo zambo. En el tercer tronco
observamos que de la unión de un español con una india va a descender el hijo mestizo. En el cuarto tronco, observamos que de la unión de un negro con una india va a nacer el hijo chino. Fue la denominación que se le daba a estas castas, a estas descendencias, no porque sea el descendiente con rasgos orientales o chino. Cabe señalar que según la lógica del español, cuanto más blanca la piel, más inteligente y civilizado estaría considerada la persona. Siguiente, por favor. En esta cuarta sala vamos a conocer las actividades que realizaron los esclavos en el Perú. Los esclavos que llegaron a nuestros territorios fueron traídos para realizar trabajos forzados, ya que con la llegada de los españoles llegaron también con ellos diversas enfermedades. Estas enfermedades atacaron a los indios y es por ello que fueron traídos los africanos para realizar estas tareas. Muchos de los africanos fueron llevados a zonas bastante frígidas, donde se ubicaban las minas, como Cerro de Pasco, Potosí, llevaron a Cerro de Pasco, Junín, pero el clima era muy frígido. Ellos provenían de un clima cálido. Es por ello que muchos de ellos fallecían en estos climas frígidos y ellos fueron trasladados para trabajar en las diversas haciendas costeñas. Por ejemplo, en el norte tenemos Saña, Jequetepeque, Chicama, y en el sur de Lima tenemos a Cañete, Ica, Pisco, Nazca, El Cóndor. En estas zonas costeras se dedicaron a la labor de la agricultura, al sembrío de la caña del azúcar, el algodón, el café y muchos otros productos. La labor que desempeñaban era muy dura, porque ellos se dedicaban a esta labor desde las 4:30 de la mañana y solían descansar a la puesta del sol. Los esclavos se dedicaban al cultivo de la caña del azúcar, desde la siembra, el cuidado, hasta la cosecha de la caña del azúcar. Y es por ello que muchos de ellos trabajaron en las diversas haciendas, en los alambiques, para sacar los productos como la chancaca, el azúcar, el alcohol y muchos otros productos de la caña del azúcar. Continuamos, por favor. Las esclavas domésticas que llegaron a nuestro territorio trabajaron en las haciendas o en las ciudades. Muchas de ellas se desempeñaron como cocineras, lavanderas, amas de llave, y otras necesidades que tendrían el amo dentro de las haciendas. Por aquella época también se va a utilizar un sistema de trabajo llamado trabajo por jornal, que consistía en que los amos enviaban a sus esclavos a trabajar fuera de casa en diversos oficios. Las mujeres se desempeñarían como vendedoras ambulantes de comida callejera. Y los hombres se desempeñarían
como albañiles, cargadores, pintores, artesanos, arrieros, carpinteros, alarifes, peones de chacra u otros oficios. También ellos se desempeñaban como aguadores. Recuerden ustedes, señores, que antiguamente la ciudad de Lima no tenía el servicio de agua potable. Es por ello que estos aguadores se iban fuera de la ciudad y recolectaban el agua de los manantiales para llevar el agua a la ciudad. Por aquella época también se va a dar el oficio de vendedoras callejeras. Muchas mulatas vendían sus productos y ellas iban pregonando por las calles la venta de sus productos. Si vendían tamales, decían tamales, tamales, si vendían picarones, picarones, picarones. Y de este modo nace las pregoneras o el pregón. Una figura muy típica de la época fue el de las amas de leche. En la época colonial, las amas de leche eran las mujeres indígenas que trabajaban en las haciendas. Pero con la llegada de las esclavas africanas, ellas fueron reemplazadas debido a la buena calidad de la leche y a la fortaleza física. Muchas mujeres que daban a luz esposas de los hacendados se cuidaban durante 30 días y ellas no salían de casa, permanecían en sus camas al cuidado de las esclavas. Pero eran llevadas algunas esclavas que habían dado a luz para amamantar y cuidar a los hijos de estos hacendados. A ellas se les conoció como amas de leche. Con el tiempo, las amas de leche se convirtió en una tradición generacional que se fue heredando de abuelas a madres, quienes descuidaban a sus propios hijos para cuidar al hijo del hacendado. Continuamos, por favor. Continuando nuestra visita virtual, vamos a conocer cómo serían las viviendas de los esclavos dentro de las haciendas. Los esclavos de haciendas vivían en modestos ranchos ubicados en los linderos de la propiedad del amo. En caso de haciendas grandes, vivían en corrales o galpones, que eran construcciones de sucesivas habitaciones que con frecuencia se encontraban encerradas tras altas paredes que hacían difícil su vida. Cada habitación servía para acomodar a una familia o a varios esclavos separados por sexo. Allí pasarían las pocas horas de descanso, casi siempre bajo llave y bajo la vigilancia estricta de los caporales, quienes ayudaban a mantener el orden y la disciplina. Si bien es cierto que estos galpones serían espacios opresivos, muchas veces se convertían en espacios de socialización, donde los esclavos podían jugar, conversar, pelear, cantar, bailar y diversas actividades. Hasta estos galpones llegaban esclavos de otras haciendas para compartir estos momentos de socialización y relajo.
Continuamos, por favor. En nuestra pantalla podemos apreciar la alimentación de los esclavos. La alimentación variaba de hacienda en hacienda. Por lo general, debía ser altamente calórico debido al alto rendimiento físico. Su alimentación incluía papa, maíz, frijoles, yuca, camote, pescado, en pequeñas porciones, carne. La comida más común era el sango, que se preparaba de la harina de yuca, la harina de maíz, que se parecía a la mazamorra, podía ser salado o dulce. Muchas veces los esclavos solían complementar su alimentación gracias a los embrios que ellos podían cultivar y a los animales que ellos criaban. Los descendientes afroperuanos nos dejaron un gran legado en cuanto a nuestra gastronomía, porque en aquella época se dice que los hacendados solamente se alimentaban de la carne y las vísceras de los animales les daban a los esclavos, pero ellos supieron preparar deliciosos potajes que hasta el día de hoy nosotros deleitamos de esa comida afroperuana. Por ejemplo, del corazón preparamos un delicioso anticucho, de los pulmones la deliciosa champainita, del maíz los riquísimos tamales, los picarones y muchos otras comidas que son legados de los afrodescendientes. Continuamos, por favor. La vestimenta de los esclavos, por lo general, era pobre. Las leyes españolas obligaban a los hacendados a vestir adecuadamente a los esclavos. Este hecho casi nunca sucedía. Los esclavos solían utilizar los productos que tenían a la mano. Por ejemplo, ellos preparaban de la lana de la oveja un hilo muy fino y a base del telar preparaban la bayeta. Y también a base del algodón preparaban su vestimenta. Por lo general, la vestimenta era muy pobre y sencilla, hecha de este material de bayeta. Pero ellos solían complementar su vestimenta siendo el vestido un poderoso elemento de identificación. Continuamos, Leti, por favor. En esta representación vamos a poder apreciar sobre la salud. La salud de los esclavos era deficiente, por lo que la tasa de mortandad era bastante alta y la reproducción era muy baja y negativa. Ejemplo, en una hacienda jesuita, entre los años de 1714 y 1778, nacieron 1.289 niños esclavos. Y en ese mismo año, murieron 1.240. Por lo tanto, el crecimiento era insignificante. Casi la mitad de esas muertes eran personas menores de 15 años, no llegaban a los 22 años. Viendo las enfermedades y la mala nutrición, causa de esta alta mortandad infantil. Según cálculos y expectativas de vida, para los esclavos agrícolas,
fue de 30 años. El servicio de enfermería era muy limitada e inexistente. Siguiente, por favor, Leti. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la sala donde tocaremos el tema de la religión católica. La religión católica fue la religión oficial impuesta por los españoles. Para la corona española era importante convertir a los esclavos al cristianismo para que ellos no practicaran su religión, ya que estaba considerada como paganas y salvajes. La corona española obligaba a los hacendados a bautizar a sus esclavos y asistir a misa con ellos. Si no lo hacían, tendrían que construir capillas dentro de sus haciendas. Por aquella época se van a formar las cofradías. ¿Qué eran las cofradías? Eran hermandades reunidas bajo la advocación de algún santo o una virgen, en la que se celebraban misas, procesiones u otras actividades similares. La primera cofradía se estableció en el año de 1540. Estas cofradías se convirtieron en vehículos de población negra para preservar su cultura y su religión. Durante las celebraciones religiosas se observaban vistosos despliegues de música y danza de origen africano. Siguiente, por favor. Aquí estamos apreciando la imagen del Señor de los Milagros, conocido como Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado. En los años de 1650 se va a crear la cofradía de Pachacamilla en los terrenos del encomendero Hernán González, ubicado en el jirón Huancavelica. Los angoleños adoraban diversas imágenes y santos. El angoleño Pedro Dalcón pintó a Jesucristo en la cruz en una pared de adobe. Años después, en el año de 1655, un poderoso terremoto sacudió la ciudad de Lima y el Callao, que hizo caer muchas casas y causó miles de muertes. Todas las paredes de la cofradía de los angoleños se cayeron, pero el muro de adobe con la imagen de Jesucristo permaneció en pie perfectamente, que fue lo que dio comienzo al culto del Señor de los Milagros, propagándose rápidamente la devoción del Señor de los Milagros en nuestro país y en algunos países del mundo. El mes morado se conoce como el mes de octubre, porque el Señor de los Milagros sale en procesión multitudinaria los días 18 y 28 de octubre. Siguiente, por favor. Tenemos representado en nuestra pantalla al primer religioso peruano de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América, llamado Fray Martín de Porres. Fray Martín de Porres nació en 1579 y falleció en 1639. Desde muy niño, Martín de Porres tenía la devoción de servicio a Dios. Él aprendió el oficio de barbero, también trabajó con un boticario, y es allí donde aprendió el uso
de las plantas como medicinales, las propiedades de estas plantas. A los 15 años, él se ofrece voluntariamente ser donado al convento de los dominicos. Por su color no podía ingresar a ningún monasterio. Es por ello que se ofreció ser donado. Fue admitido en la orden de los dominicos y desde el momento que ingresó, él fue amical, servicial, amigo de los humildes, de los pobres y de los animales. Él tenía el don de hablar con los animales. Es por ello que reúne en una fuente de alimentos al perro, al gato y al perico. Al curar a los enfermos, él les decía: yo te asisto y Dios te sana. Fray Martín de Porres tiene el símbolo de la escoba por su humildad. El ser negro no le permitió profesar el sacerdocio, pero por tener en su haber tantos milagros, siglos después logró ingresar al santoral católico. Fallece a los 59 años en el año de 1639 a causa de una enfermedad conocida como el tabardillo. El tabardillo se produce por la picadura de la garrapata y esto permite que la persona tenga fiebres muy altas. Siguiente, por favor. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la sala de aportes afroperuanos en cuanto a la música, la danza. Al llegar los esclavos a nuestro territorio, con su ingeniosa alegría, con su ingeniosa tristeza y con los instrumentos que inventaron o adaptaron, pudieron sugerir ritmo, creando su música y sus bailes. El aporte negro se hace visible en la variedad de sus instrumentos que inventaron o adaptaron para practicar la música, como tenemos en nuestra pantalla hacia el lado derecho la quijada de burro, la cajita que se utilizaba en las iglesias para recabar las limosnas. Ellos la utilizaron como un instrumento musical porque al abrir y cerrar emite un sonido. Tenemos la tumba, la batea, tenemos el checo de la calabaza, que es una calabaza redonda que tiene un orificio en la parte central, una parte ahuecada en la parte central. Y luego tenemos una calabaza alargada que se conoce como el güiro. En esta imagen estamos apreciando una danza conocida con el nombre del son del diablo. Es una danza que se va a originar en la ciudad de Lima con la celebración del Corpus Christi. Luego pasó a ser una danza de carnaval. Los integrantes representan al diablo vestido con el atuendo de color rojo, llevan máscaras, tridentes. Esta danza se acompañó con guitarras, cajitas y quijada de burro. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la sala donde vamos a tocar el tema del cimarronaje, el bandolerismo y los palenques. El cimarronaje era casi un estilo de vida para muchos. Los esclavos fugaban de las haciendas debido al maltrato y a la mala alimentación.
Sus fugas eran reiteradas a pesar de los castigos y represalia de los amos. La mayoría de esclavos eran hombres solteros y jóvenes. También algunas mujeres fugaban con ellos. La mayoría de los esclavos fugaban hacia regiones alejadas, tratando de poner distancia entre sus amos. Las razones de la fuga sería tener una vida libre al lado de familiares y amigos. En las ciudades, los cimarrones trataron de pasar como negros libres, integrándose a la masa trabajadora. Pero dada la precariedad, ellos ejercían actividades delictivas, sobre todo en forma de bandolerismo. El bandolerismo eran bandas dedicadas principalmente al robo de armas, ganado u otras especies. También se sabe de bandas que perseguían con el afán de venganza contra autoridades, hacendados e incluso contra los caporales. Los esclavos huidos, conocidos como los cimarrones, formaron refugios que se conocen con el nombre de palenques. Estos palenques se establecían en lugares inaccesibles, cerca de los ríos. Eran propiedades esclavistas semiautónomas y militarizadas, dirigidas por un gobernador o un general que ejercía la autoridad civil. Además, contaban con una red de espionaje y abastecimiento. Los palenqueros reclutaban a esclavos fugitivos de las haciendas y de la ciudad. En la ciudad de Lima existieron palenques en las zonas de Caraballo, Santa Rosa, Balconcillo, Lurigancho, Huachipa, Punchauca, La Calera, entre otros. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la sala donde vamos a tocar el tema de la culminación de la esclavitud. Don José de San Martín, un militar argentino, va a organizar su expedición libertadora del sur y va a independizar su país, que fue la ciudad de Argentina. Siguió bajando, llegó a Chile, independiza Chile, y al llegar al Perú va a independizar nuestro país el día 28 de julio de 1821. Al proclamar la independencia del Perú, don José de San Martín también va a decretar la libertad de vientres y dijo que a partir de esa fecha en el Perú nadie nacería esclavo, todos serían libres. Pero este hecho no ocurrió. Tuvo que pasar 33 años. Y el 3 de diciembre de 1854, el presidente Mariscal Ramón Castilla decretó la libertad para los esclavos negros. El 9 de marzo de 1855, Castilla decretó el reglamento para el pago de indemnización y dispuso que el Estado abonaría a los antiguos hacendados entre 300 pesos por cada esclavo en un plazo de 3 años y con un interés del 6% anual. La Revolución de Castilla tuvo por objeto reconocer y garantizar
los derechos de la humanidad oprimida y explotada, la esclavitud del negro y el tributo del indio. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la sala de personajes ilustres. Ellos son unos cuantos, aunque tenemos muchos personajes ilustres afrodescendientes. Tenemos representada en nuestra pantalla a Nicomedes Santa Cruz, compositor, literato, decimista. Difundió por toda la América la revalorización de la cultura afroperuana. Acá tenemos representada a nuestra famosa cantante Lucha Reyes, famosa por los valses criollos. ¿Quién de nosotros no ha bailado un valsecito con la Morena de Oro? Está representada Marielena Moyano, dirigente de Comedores Populares y Vasos de Leche de Villa El Salvador. Ella fue asesinada por Sendero Luminoso. Tenemos a este personaje ilustre, famoso cajonero, recopilador del estilo landó, Caitro Soto. Aquí está representada Victoria Santa Cruz, compositora, diseñadora, exponente del arte afroperuano. Creó el grupo Perú Negro. Está representada una famosa voleibolista de los años 80, Lucha Fuentes, quienes dieron grandes lauros al vóley peruano. Aquí está representada una compositora, educadora, ganadora 3 veces de Latin Grammy, ministra de educación, perdón, ministra de Cultura en el periodo de gobierno de Ollanta Humala Tasso, Susana Baca. Y aquí están representados los sobrevivientes del monitor Huáscar, quienes acompañaron por toda la guerra del Pacífico a nuestro gran héroe Miguel Grau, el caballero de los mares. Muchas gracias por su visita, señores del CAM, Luis Negreiros del Callao. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algo que tal vez no se haya explicado en la visita, la pueden hacer. Muchas gracias por su narración, señora. Señora Herminia, muy buenos días. Muchísimas gracias a nombre de nuestra institución del Centro Adulto Mayor Negreiros Exsalud. Les agradecemos por esta visita virtual como parte del programa del Bicentenario. Estamos participando nuestros adultos mayores en esta ocasión. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por esta ilustre visita virtual. Del mismo modo, señora Marlene, muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo. Quedamos muy agradecidas del Grupo de Salud Luis Negreiros. Los esperamos en una próxima visita. Ya cuando iniciemos las visitas presenciales, los esperamos a ustedes para que puedan realizar una visita presencial del Museo Nacional Afroperuano. Tengan ustedes muy buenos días y felices fiestas. Muchas gracias, señora Marlene, y muchas gracias a todos por haber participado en esta visita virtual. Nos despedimos, no hay ninguna pregunta.
Gracias, señorita Leti, por darnos la oportunidad de compartir. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. De fiesta. Gracias, señora Marlene. Gracias. 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 G